esta situación? Bueno, un caso muy lamentable y necesita mucha ayuda la señora, porque es que no tiene nada. Hay que ayudarla. Necesita cama, ropa, zapatos, medicina. ¿Su propio hijo? Su propio hijo la quemó, pero bueno, es un caso muy lamentable porque está loco de la mente. Okay. ¿El nombre tuyo es? Juan Carlos Cruz Tavera. Gracias. Porque mi hijo me prendió la casa. ¿Pero por qué? Yo lo tenía aquí bajo medicamento. Estaba usando bici, estaba puso loco. Yo después de eso lo intenté varias veces, pero no me valió de nada. Yo lo tenía aquí en medicamento y todo, pero no valió de nada. Tenía 3 días que no dormía ese medicamento. Me dijo que me iba a prender la casa, y así por así, me iba a prender la casa. Yo... Decía también que le iba a matar. Así que me iba, que día, o sea, el mismo día, porque eso lo dijo ella aquí, a la gente, no a mí. A mí directamente no me dijo ahí eso, que me iba a matar a mí. El único que me dijo que me iba a prender la casa. Entonces yo le pregunté que por qué me iba a prender la casa. Lo único que me dijo que él no me lo iba a prender, porque que él no iba a hacer nada, que todo era mío, que él no iba a hacer eso. Y yo salí pronto, lo que yo salí, él me prendió la casa. ¿Quién estaba en la vivienda? Ahí solo. Sí, porque yo vine de trabajar y cuando llegué conmigo para allá arriba a buscar algo, un hermano mío, y en lo que yo llegué aquí de una vez y vine, me perdió todo. ¿Usted lo perdió todo entonces? Sí, aquí teníamos 2 viviendas. Yo te la vivía mi hijo con su hija, porque era una casa, pero estaba dividida en dos, porque fue mi hijo y mi papá que me la hizo. Entonces se la vivía mi hijo con su mujer y su niña. Desde la vivía yo con él y ahí vivía mi otro hijo. ¿Se perdió todo entonces? Sí, se perdió todo, no quedó nada. ¿Está preso él? Sí, está detenido ahora. ¿Qué decirle entonces a la persona, a la autoridad, que quisiera ayudarla? Que me apoyen cuando que puedan. Como que yo puedan, porque mi hijo se quedó sin nada. No tiene ropa, no tiene de nada. Yo tampoco tengo nada. Mi nieta tampoco, porque mi nieta estaba parenoso de su abuela, pero todas sus cosas se le quemaron también. Y mi otro hijo también se le quemó de su cama ya, porque quedó de ella. Y así. ¿El nombre suyo es? María Luis Peralta. ¿Cómo le llaman esto para acá? El Sánchez Lotoro. Gracias. Calle Nueva Jerusalén. Gracias. Pues el hijo no parece que se sentía mal. Le dijo a ella como que le había robado algo, no sé qué. Entonces ella llegó de trabajo, yo le dije a ella que no fuera a la casa porque me había dicho a mí que la iba a matar. Entonces de un momento ella vino, entró y se fue. Cuando subió ella, que al rato, 2 minutos pasó, y ahí prendió como algo de candela y salió huyendo y se fue. Pero lo único que yo le exhorto a la gente, que le ayuden con lo que más puedan, que ella no se quedó sin nada, ni siquiera su nietecita tiene un biberón, su hijo hoy lo operan también. Ella se quedó una situación que, imagínense. Entonces yo pienso que cada dominicano tenemos que apoyarnos, apoyarla a ella, apoyar a sus hijos, que apoyarlo tanto a él que tiene problemas también de la cabeza, que lo mane a un centro de que pueda recibir su medicamento. ¿Está preso él? Sí. Entonces la señora lo perdió todo. Todo, no quedó nada. ¿No dio tiempo llamar a los bomberos? Los bomberos fue Dios que apagó un momento, después llegaron los bomberos al rato. Okay. ¿Cómo le llaman esto para acá? Esto es el Otoro, ¿cómo escrito es? ¿El nombre suyo es? Chantal. ¿Chantal qué? Sí. Gracias. Imagínense qué van a decir. Si los hijos son los principales malos de ellos. Me dicen que tiene problemas mentales. Sí, tiene problemas mentales. Me dicen que él decía que le iba a matar también a ella. A veces cuando estaba, en ese momento estaba tranquilo. Cuando no le daban la pastilla y después ponía desadiós. ¿Cómo usted ve esta situación entonces? Bueno, muy difícil, hay que ver lo que se hace con esta mujer. ¿Lo perdió todo? Todo, todo. Todo. Yo, mi casa la tengo yo viviendo ahora. Ah, ¿usted la tiene en su casa? Sí. Yo y la cuña mía, la hermana de la mujer mía. Ok. Y hay que dar sola así, la tengo ahí en mi casa. Okay. ¿El nombre suyo es? ¿Qué decirle a las autoridades? Ahora no se salió nada. ¿Qué decirle a la gobernadora, al senador de la provincia de Duarte? Que se pueden darle una ayuda, que se la den. Porque quedó en la calle sin nada. Sin nada, quedó en la calle.
Repítame el nombre suyo. Rafael García. Gracias.